Ahora que ha mejorado la situación de violencia, ¿están volviendo a abrir sus puertas? Sí, se han presentado nuevas aperturas y lo malo de esto es que son negocios piratas que están al margen de la ley, no cumplen con ningún obligación fiscal. ¿Quién debe de regularlos? Pues ahí estaría el municipio, propiamente Hacienda, porque sí, son muchos los negocios que hay piratas. ¿Cuántos agremiados tiene en su organización? Bueno, pues debería de ser por ley de cámaras, algunos 460. Ciudad Juárez. Eso sin tomar en cuenta, repito, los negocios piratas que hay.